sábado. Mundo Musical lo tiene. Bueno, y tenemos muchas rosas en el jardín hoy, Nuni. Mira por aquí, belleza por aquí, belleza por allá. Nos acompaña Vanesca Rivera Cora, de Oficina con el Ciudadano, del Portal Menonita. Y también la joven actriz, modelo internacional, preciosa, Eliane Petancur, que pertenece a la División de Medicina Nuclear, hablando hoy de el corazón y todos sus procedimientos en el Hospital Menonita de aquí, de Guayama. Saludos, Vanesca, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, celebrando. Tú respiras como Ares navideño. No, yo estoy bien navideño, eso es así. Así que le deseo día bonito a todos. Qué bien, qué bien. ¿Cómo siguen las cosas en el hospital? Cuéntame. Estamos bien activos, estamos celebrando nuestra Navidad allí en grande. Me dieron una parranda ayer, el Calvito fue para allá. Nos dieron una parranda espectacular. Nuestros pacientes que aquí temprano. Hubo muchas emociones, muchas personas, ¿verdad?, que están solas y recibir una parranda y esa alegría para ellos fue el muy canto, y el canto del alcalde. No, eso fue lo mejor, sí, imagínate. Estoy aquí cantando ahí la trulla. Sí, sí, me dijeron eso. Esta competencia, tú sabes, porque alguien quiere la silla, tú sabes, canta mucho. Entonces le ha aprendido a cantar un poco. Ah, ok, sí. Se está adaptando. Bueno, pues estamos allí recibiéndolos a todos en Navidad y en cualquier otra época. Qué bien, qué bien. Ustedes fueron a llamar para las cosas importantes del hospital. Claro que sí, 787-864-4300. Qué bien. Así que seguimos aquí también saludando a Miss Betancourt, que la vimos así chiquitita, así, siguió creciendo, siguió estudiando y ya casi es un médico. Nuestra amiga Betancourt, que pertenece a la División de Medicina Nuclear. ¿Cómo estás, Betancourt? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué saludos bueno. A todos los que me escuchan. Si a ti te gusta verme, a mí me gusta más verte a ti, porque fue de las personas que estuvo ayudando en el momento de crisis, hace 5 años, y ella con esa paciencia, allá iba a buscar la medicina al hospital y ella tremenda. Gracias, mil gracias. A la orden siempre. ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, venimos a hablar en esta mañana sobre los estudios de medicina nuclear, ¿verdad? Y en específico vamos a estar hablando en el día de hoy de los estudios, el estudio que más se realiza en el departamento, que son las radiologías nucleares. En esa participamos, ¿verdad? En ese momento. Exactamente. Ese fue el estudio. ¿Por qué y cómo se hace esto? Cuéntame. Pues mira, la medicina nuclear, ¿verdad? Brevemente para los pacientes que nos están escuchando que no sepan, medicina nuclear es la rama de la medicina que estudia las funciones de los órganos. Okay, para poder estudiar la función de los órganos, inyectamos un material, ¿verdad?, radioactivo a los pacientes para obtener unas imágenes. Vale destacar que esta inyección de material radioactivo es bien segura. Una reacción alérgica a esto ocurre 1 en 3 millones. O sea que es un procedimiento bien seguro. En específico, estos estudios de corazón es el único estudio no invasivo que más información le da al médico de su paciente. Sirve para muchas cosas, entre ellos cuando un paciente va a tener una cirugía, pues se hace lo que le llamamos un clearance. Y esto le dice al médico si ese corazón está lo suficientemente saludable o fuerte. Estos procedimientos son aquí exclusivamente en Guayama. Esto no tiene que ir ni a Ponce, ni a San Juan, otro tipo de hospital, porque en Guayama se puede conseguir esto a la puerta de usted. Es correcto. En cuanto a la cita, se tiene que hacer cita, se tiene algún referido del doctor, ¿cómo se hace? Sí, todos los estudios de medicina nuclear es por cita previa. Es por cita previa porque muchos requieren una preparación de ciertos medicamentos y el material radiactivo que se utiliza para hacer las imágenes, pues se manda, ¿verdad?, a pedir con anticipación una radiofarmacia que nos cure. O sea que es precoordinado ya. Es precoordinado, es correcto. Como debe ser. Sí, todo a su orden, usted lleva los papeles que le sigue el hospital le suple lo que necesita y así cómodamente puede hacer todos los estudios aquí, el Hospital Menonita. En torno a estos estudios, ¿qué personas están más afianzadas a que se haga el estudio? Pues mira, como estaba diciendo, pacientes que vayan, ¿verdad?, para alguna cirugía y tengan un historial familiar, ¿verdad?, un historial familiar cardíaco, pues es un buen estudio para asegurarnos de que su corazón está suficientemente saludable para resistir la cirugía. Pacientes diabéticos, los 26% de los pacientes diabéticos no presentan síntomas. Este es el estudio de predilección para determinar, ¿verdad?, si el paciente tiene alguna enfermedad del corazón. Pacientes que no pueden realizar el estrés test regular, que es caminando en una máquina en la oficina del cardiólogo, pues este es el estudio de predilección para ellos, porque no necesariamente tienen que correr en la polea.
podemos hacer la parte de ejercicio con el paciente acostado, con un medicamento que sustituye esa parte del ejercicio. Oye, más que interesante, ¿verdad? Cuando tocas el tema del diabetes, sabes que la alta incidencia de diabetes en Puerto Rico sigue aumentando y sería bueno hacerse este estudio en el momento que sea preciso y el doctor lo pueda indicar. Además de estos servicios que ofrece de medicina nuclear, ¿qué otros servicios? Bueno, hacemos otro tipo de estudio, ¿verdad? Para evaluar la función de los órganos, hacemos estudios de la vesícula, de tiroides, estudios de los riñones, estudios de pulmón. Oye, uno va allí con esos estudios casi que uno queda casi nuevo, ¿verdad? Estudiamos todos los órganos excepto el páncreas. Porque todavía no hay un material, ¿verdad? Radioactivo que logre llegar al páncreas. Pues se está trabajando con eso, he leído en varios artículos que también se está trabajando con eso. Es correcto. Qué inteligentes son la gente, ¿verdad? Qué bueno. Está con la gente del Hospital Menonita, por eso hacemos una pausa y escuchamos lo que ofrece este gran hospital aquí en la ciudad de Guayama, hoy con las modelos del Hospital Menonita de Guayama. A ver si estamos. Hospital Menonita de aquí de Guayama, y nos acompaña la señora Betancourt y la señora Rivera Cor hablando de cosas interesantes como la medicina nuclear. Y Betancourt, ¿verdad? Antes de la pausa nos estaba hablando de los beneficios que tienen las personas que tienen padecimientos como cardiovascular, problemas con la diabetes, alta presión. Ahí está la gente, el Hospital Menonita, para servirles y mejorar su salud. ¿Algo más que podemos hablar de esta división del hospital? Los cardiovasculares también sirven para detectar si un paciente tiene alguna malla, ¿verdad? Que hacemos y la mallita, ¿verdad? Si están tapadas, ¿no? Este estudio también, vemos también el tamaño del corazón, vemos también con cuánta fuerza el corazón se puede dar en el diálogo. Es un método bien completo que le da muchísima información al médico. Quería señalar que estos procedimientos se hacen en el doctor tiene que estar ahí. Nosotros tenemos al doctor Miguel Serpa, especialista en medicina nuclear. Que deseamos pronta recuperación. Recuperación. Sí, que se recupere pronto. Un enfermito, pero siempre está ahí. Sí, para la parte de lo que es el estrés, pues el médico está presente, se le va a realizar el EKG al paciente y en todo momento se le monitorea, ¿verdad? Los signos vitales, la tensión y el pulso. Mira que chévere. Así que el teléfono se llama. Sí, el 864-4300, las extensiones a marcar son la 2403, esto es directo al departamento de nuclear, y la 2405 para cita. ¿Los horarios? Estos estudios se realizan de 7:30 a 4 de la tarde. Durante el día en el hospital. Durante el día, es correcto, sí. Y las personas que llegan por allí, que siempre damos el número telefónico, pueden también estar al tanto, donde está la muchacha, ¿verdad? Que ella les orienta, pues mira, por allí, a la derecha, a la izquierda, también está el servicio de seguridad excelente que tiene el Hospital Menonita. Oye, vale, gracias. Gracias a ti, que siempre permitimos orientar a nuestros pacientes. No tenemos que irnos fuera de Guayama. Tenemos las alternativas aquí en nuestro hospital. Solamente le pedimos la oportunidad de poder ayudarnos en su condición de salud. Sabemos que Betancourt, gracias y bendiciones. Un placer. Me dice que va a cantar algo. ¿Ah? Esas canciones que canta la iglesia. ¿Ah? Alabaré, alabaré. Saludos para mamá y papi, que son mis amigos. Ah, bien recibido. Qué bien, qué bien. Bueno, seguimos alegrando tu mañana, el show. Regresamos con el nuevo entretenimiento, noticias, información, farándula y mucho más. Alegrando tu mañana. Hospital Menonita Guayama tiene la más avanzada tecnología en servicios de salud en toda el área. Emanar y Cristian son sábado. Mundo Musical lo tiene, bueno, y tenemos muchas rosas en el jardín hoy, Nuni. Mira por aquí, belleza por aquí, belleza por allá. Nos acompaña Vanesca Rivera Cora, de la oficina con el ciudadano del Hospital Menonita, y también la joven actriz, modelo internacional, preciosa, Eliane Betancourt, que pertenece a la división de medicina nuclear, hablando hoy de el corazón y todos sus procedimientos en el Hospital Menonita de aquí de Guayama. Saludos, Vanesca, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, celebrando. Tú respiras como Ares navideño. No, yo estoy bien navideño, eso es así. Así que le deseo día bonito a todos. Qué bien, qué bien. ¿Cómo siguen las cosas en el hospital? Cuéntame. Estamos bien activos, estamos celebrando nuestra Navidad allí en grande. Me dieron una parranda ayer, el calvito fue para allá. Nos dieron una parranda espectacular. Nuestros pacientes que estuvo aquí temprano.
hubo muchas emociones, muchas personas, ¿verdad?, que están solas y recibir una parranda y esa alegría para ellos fue, no, y fue el muy canto, y el canto del alcalde. No, eso fue lo mejor, sí, imagínate. Estoy aquí cantando ahí patrulla. ¿Ya? Sí, sí, me dijeron bien, eso, me dijeron. Esta competencia, tú sabes, porque alguien que era la silla, tú sabes, canta mucho. Entonces le ha aprendido a cantar un poco. Ah, ok, sí. Se está adaptando. Sí. Bueno, pues estamos allí recibiéndolos a todos en Navidad y en cualquier otra época. Qué bien, qué bien. Ustedes fueron a llamar para las cosas importantes del hospital. Claro que sí, 787-864-4300. Qué bien. Así que seguimos aquí también saludando a Miss Betancourt, que la vimos así chiquitita, así, siguió creciendo, siguió estudiando y ya casi es un médico. Nuestra amiga Betancourt, que pertenece a la división de medicina nuclear. ¿Cómo estás, Betancourt? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué saludos bueno. A todos si los que nos escuchan. Si a ti te gusta verme, a mí me gusta más verte a ti, porque fue de las personas que estuvo ayudando en el momento de crisis hace 5 años. Y ella con esa paciencia, allá iba a buscar la medicina al hospital y ella tremenda. Gracias, mil gracias. A la orden siempre. ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, venimos a hablar en esta mañana sobre los estudios de medicina nuclear, ¿verdad? Y en específico vamos a estar hablando en el día de hoy de los estudios, el estudio que más se realiza en el departamento, que son las radiologías nucleares. En esa participamos, ¿verdad? En ese momento. Exactamente. ¿Por qué y cómo se hace esto? Cuéntanos. Pues mira, la medicina nuclear es, ¿verdad?, brevemente para los pacientes que nos están escuchando que no sepan, medicina nuclear es la rama de la medicina que estudia las funciones de los órganos. ¿Okay? Para poder estudiar la función de los órganos, inyectamos un material, ¿verdad?, radiactivo a los pacientes para obtener unas imágenes. Vale destacar que esta inyección de material radiactivo es bien segura. Una reacción alérgica a esto ocurre 1 en 3 millones, o sea que es un procedimiento bien seguro. En específico, estos estudios de corazón es el único estudio no invasivo que más información le da al médico de su paciente. Sirve para muchas cosas, entre ellos cuando un paciente va a tener una cirugía, pues se hace lo que le llamamos un clearance. Y esto le dice al médico si ese corazón está lo suficientemente saludable o fuerte. Estos procedimientos son aquí exclusivamente en Guayama. Usted no tiene que ir ni a Ponce, ni a San Juan, otro tipo de hospital, porque en Guayama se puede conseguir esto a la puerta de usted. Es correcto. En cuanto a las citas, se tiene que hacer citas, se tiene algún referido del doctor, ¿cómo se hace? Sí, todos los estudios de medicina nuclear es por cita previa. Es por cita previa. Porque muchos requieren una preparación de ciertos medicamentos y el material radiactivo que se utiliza para hacer las imágenes, pues se manda, ¿verdad?, a pedir con anticipación a una radiofarmacia que nos cure. O sea que es precoordinado ya. Es precoordinado, es correcto. Como debe ser. Sí, todo a su orden, usted lleva los papeles que le sigue el hospital le suple lo que necesita y así cómodamente puede hacer los estudios aquí, el hospital Menonita. En torno a estos estudios, ¿qué personas están más afianzadas a que se haga el estudio? Pues mira, como estaba diciendo, pacientes que vayan, ¿verdad?, para alguna cirugía y tengan un historial familiar, ¿verdad?, un historial familiar cardíaco, pues es un buen estudio para asegurarnos de que su corazón está suficientemente saludable para resistir la cirugía. Pacientes diabéticos, los 26% de los pacientes diabéticos no presentan síntomas. Este es el estudio de predilección para determinar, ¿verdad?, si el paciente tiene alguna enfermedad del corazón. Pacientes que no pueden realizar el estrés test regular, que es caminando en una máquina en la oficina del cardiólogo, pues este es el estudio de predilección para ellos, porque no necesariamente tienen que correr en la polea. Podemos hacer la parte de ejercicio con el paciente acostado, con un medicamento que sustituye esa parte del ejercicio. Oye, más que interesante, ¿verdad? Cuando tocas el tema del diabetes, sabes que la alta incidencia de diabetes en Puerto Rico sigue aumentando y sería bueno hacerse este estudio en el momento que sea preciso y el doctor lo pueda indicar. Además de estos servicios que ofrece de medicina nuclear, ¿qué otros servicios? Bueno, hacemos otro tipo de estudio, ¿verdad?, para evaluar la función de los órganos. Hacemos estudios de la vesícula, de tiroides, estudios de los riñones, estudios de pulmón. Oye, uno va allí con esos estudios casi que uno queda casi nuevo, ¿verdad? Estudiamos todos los órganos excepto el páncreas. ¿Eso por qué? ¿Eso tiene un porqué? Porque todavía no hay un material, ¿verdad?, radioactivo que logre llegar al páncreas. Pues se está bregando con eso, he leído en
en varios artículos que también se está trabajando con eso. Es correcto. Qué inteligentes son la gente, ¿verdad? Qué bueno. Está con la gente del Hospital Menonita, por eso hacemos una pausa y escuchamos lo que ofrece este gran hospital aquí en la ciudad de Guayama, hoy con las modelos del Hospital Menonita de Guayama. A ver si estamos. Hospital Menonita de aquí de Guayama, y nos acompaña la señora Betancourt y la señora Rivera Cor hablando de cosas interesantes como la medicina nuclear. Y Betancourt, ¿verdad? Antes de la pausa nos estaba hablando de los beneficios que tienen las personas que tienen padecimientos como cardiovascular, problemas con la diabetes, alta presión. Ahí está la gente, el Hospital Menonita, para servirles y mejorar su salud. ¿Algo más que podemos hablar de esta división del hospital? Cardiovasculares también sirven para detectar si un paciente tiene alguna malla, ¿verdad? Que hacemos este, y la mallita, ¿no? Si están tapadas, bueno, este estudio también, vemos también el tamaño del corazón, vemos también con cuánta fuerza el corazón se contrae. Es un estudio bien completo que le da muchísima información al médico. Quería señalar que estos procedimientos se hacen más nosotros tenemos al doctor Miguel Serpa, especialista en medicina nuclear. Que deseamos pronta recuperación, la recuperación. Sí, que se recupere pronto. Pero siempre está ahí. Sí, para la parte de lo que es el estrés, pues el médico está presente, se le va a realizar el EKG al paciente y en todo momento se le monitorea los signos vitales, la presión y el pulso. Mira, quisiera. Así que el teléfono se llama. Sí, el 864-4300, las extensiones a marcar son la 2403, esto es directo al Departamento de Nuclear, y la 2405 para cita. ¿Los horarios? Estos estudios se realizan de 7:30 a 4:00 de la tarde. ¿Durante el día en el hospital? Durante el día, es correcto, sí. Y las personas que llegan por allí, que siempre brindamos el número telefónico, pueden también estar al tanto, está la muchacha, ¿verdad? Que ella les orienta, pues mira, por allí, a la derecha, a la izquierda, también está el servicio de seguridad excelente que tiene el Hospital Menonita. Oye, vale, gracias. Gracias a ti, que siempre permitimos orientar a nuestros pacientes. No tenemos que irnos fuera de Guayama. Tenemos las alternativas aquí en nuestro hospital. Solamente le pedimos la oportunidad de poder ayudarnos en su condición de salud. Sabemos que Betancourt, gracias y bendiciones. Un placer. Me dice que iba a cantar algo. Esas canciones que canta la iglesia. Alabaré, alabaré. Salud para mamá y papi, que son mis amigos. Ah, bien recibido. Qué bien. Bueno, seguimos alegrando tu mañana, el show de los días.